Hola, ¿qué tal? Estás en Power Match, soy Antonio Sandoval y en este video verás un ejercicio algo diferente a lo que vemos en el canal, pero es un ejercicio de razonamiento y de práctica para Olimpiada de Matemáticas. Comenzamos. El ejercicio dice así: con tres rectángulos iguales se formó un rectángulo más grande, como el que se muestra en la figura. Si el perímetro del rectángulo es de 40 centímetros, ¿cuánto vale el área del rectángulo grande? No hay que perder de vista que nos piden el valor del área de ese rectángulo, que el área es igual a la multiplicación de la base por altura del mismo. Ahora nos menciona que está hecho por tres rectángulos iguales, y de eso me puedo apoyar para plantear algunas cosas. Primero, al lado más grande del rectángulo yo le voy a llamar G. Ahí está, G de grande. Y al lado más pequeño de ese rectángulo le voy a llamar C de chico. Ahí está. Recuerda que los lados opuestos de los rectángulos son iguales. Quiere decir que este lado que estoy rayando es igual a su lado opuesto. Y en el lado opuesto tú tienes dos veces la C. Con esto yo puedo concluir que el valor de G tiene que ser igual a dos veces la C. ¿Y eso para qué te va a servir? Observa, si yo en lugar de poner G aquí pongo 2 veces C, esto también vale C, esto vale 2 veces C porque es igual a G, y esto vale 2 veces C que es igual a G. Observa que ya tenemos todo el perímetro en función del lado más chico, o sea en función de C, y podemos plantear que el perímetro de ese rectángulo nuevo es igual a la suma de todos los lados. Tú aquí tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 C. 10 veces la letra C, y eso es igual a 40 centímetros, según lo que nos dice el problema. Eso quiere decir que una C es igual a la división de 40 entre 10, y una C es igual a 4 centímetros. Con esa información ya podemos colocar las medidas de este rectángulo. Aquí tenemos 4 centímetros, la G es 2 veces el valor de 4, entonces son 8 centímetros. Quiere decir que esto vale 8 centímetros. Y todo el largo del rectángulo o la base del rectángulo vale 12 centímetros. Y su altura es igual a G y vale 8 centímetros. Quiere decir que el área de este rectángulo es igual a 12 centímetros que multiplica a 8 centímetros. Y entonces área es igual a, si 8 por 10 son 80 y 8 por 2 son 16, 12 por 8 pues son 96, que es la suma de ambas multiplicaciones, y serían 96 centímetros elevados al cuadrado. Y esa es la respuesta al ejercicio. ¿Tienes alguna otra manera de resolver este problema? Déjala en los comentarios. ¿Qué te parecen este tipo de ejercicios en el canal? Coméntalo también. ¿Ya observaste el chisme en vivo que nos aventamos el martes a las 8? Espero que sí, si no, te dejo el enlace en la descripción o el video corto correspondiente. Bye.